Compitruenos, seguimos desengranando toda la información de este DLC de Escarlata y Púrpura, y es que tenemos todos los nuevos movimientos y nuevas habilidades, que de verdad, hay algún movimiento y alguna habilidad que está completamente rota. Y chicos, sin más, vamos a verlo. Pues venga chicos, empezamos con las habilidades, que son poquitas, son cuatro. Tenemos tres de Terápagos y una de Dokutaro o Pecharunt, a ver si me lo meto en la cabeza porque voy a decirle Dokutaro toda la vida a este paso. Y son interesantes, la verdad. La primera... Por cierto, está traducido con el traductor de Google, ¿vale? Así que puede haber errores. Cambio de Tera. Cuando el Pokémon entra en batalla, absorbe la energía a su alrededor y se transforma en su forma terastal. Es decir, el Terápagos normal, la tortuguita chiquita, se transforma en la tortuga un poco más grande, nada más entrar en batalla, ¿vale? ¿Esto podrá ser anulado por Withing? Veremos a ver. Podría ser, ¿eh? Podría ser, lo cual lo haría un Pokémon casi inservible, porque es que si no lo puede anular Withing, ¿para qué tienes esta habilidad? ¿Para qué existes? No tendría ningún sentido. Concha Tera, la habilidad del Terápagos ya terastal. El caparazón del Pokémon contiene los poderes de cada tipo. Todos los movimientos de daño que golpean al Pokémon cuando su vida está al máximo son poco efectivos. No es que... O sea, poco efectivos, chicos. Esto me parece espectacular. Obviamente, como es tipo normal, si le haces uno fantasma, entiendo que no afectará, ¿vale? Entiendo. Pero cualquier otro movimiento, aunque le hagas uno lucha, no va a ser súper eficaz. Va a ser poco efectivo. Y luego ya podrá ser súper efectivo, entiendo, en el segundo golpe, ¿no? Cuando ya no está con toda la vida. Si se combina esto con alguna algún movimiento que recupere vida o algo así, este Pokémon puede ser casi inmortal. Así que me da bastante miedo, una habilidad completamente rota. Y el Terápagos Estelar, el Terápagos Loco, tiene Terraforma 0. Cuando Terápagos cambia su forma estelar, utiliza sus poderes ocultos para eliminar todos los efectos del clima y terreno, reduciéndolos a 0. Es decir, no hay climas, no hay terrenos cuando este Pokémon está en campo, lo que implica... que si están Coraidon o Miraidon y han puesto su campo o lo que sea, o su sol, se va a ignorar. Así que no se van a ver busteados ningún Parados que tengas al lado, ni nada por el estilo. Yo ya le estoy dando vueltas para el tema del VGC, porque habrá que ver, habrá que ver. Y luego la de Dokutaro, que lo traduce como ellos pecaron, increíble la traducción de Google, o sea, espectacular. Tirero veneroso, vale. Los Pokémon envenenados por los movimientos de Pecharunt también se confundirán. Es decir, los movimientos que envenenen, como Poison Jab, por ejemplo, Puya Nociva, que no me acordaba, me cago en San Pito Pato, también confunde. Bueno, he dicho Puya Nociva, pero podría ser cualquier otro movimiento. Lo que me pregunto es, si tiras Tóxico, envenena y confunde a la vez directamente. Puede estar completamente roto eso. Pues chicos, vamos con los movimientos, que la verdad es que vais a flipar porque hay alguno que está... rotísimo. De hecho, empezamos fuerte. Disparo eléctrico. El usuario recolecta electricidad en el primer turno, aumentando su ataque especial. Después dispara un tiro de alto voltaje en el siguiente turno. El tiro se realizará automáticamente bajo lluvia. Esto no tiene sentido, chicos. 130 de potencia, 100 de precisión especial, tipo eléctrico seguramente del Raikou Paradox. ¿Alguien me explica qué es esta salvajada? O sea, si está lloviendo, ¿vas a boostearte ataque especial y pegar el golpe de 130 de golpe? O sea, ¿todo junto? Me parece una locura. O sea, es una combinación entre rayo solar de agua y el rayo meteórico, que es un movimiento que iba en dos turnos que te sube el ataque. O sea, es una combinación que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ningún tipo... Para mí está completamente roto este movimiento. No sé, veremos a ver, pero me parece una locura. Tera Tormenta Estelar, movimiento seguramente de Terápagos, porque lo dice la descripción, básicamente. Con el poder de sus cristales, el usuario bombardea y elimina al objetivo. Cuando Terápagos lo usa en su forma estelar, este movimiento daña a todos los Pokémon rivales. Y diréis, pues vale, pues bueno, es que tiene 120 de potencia y 100 de precisión y no tiene ningún efecto secundario malo. ¿Qué es estos movimientos, chicos? Vale, por lo menos es exclusivo de Terápagos. Pero ya verás, es que ya me lo estoy viendo yo en un random lock o algo de eso. Es que es... Bueno, interesante. Veremos, ¿eh? Porque esto va por stab, con el busteo del propio Terápagos. Esto va a pegar como un camión. Pero como un camión. Haz voluble. El usuario dispara un rayo de luz para infligir daño. A veces todas las cabezas del usuario disparan los rayos al unísono, duplicando la potencia del movimiento. ¿De quién es este movimiento, chicos? Obviamente de Hydrapple, ¿vale? De la evolución de Diplin.
tipo dragón, no sé por qué pone tipo continuar, el traductor está borracho. Especial 80 de potencia, pero algunas veces será de 160. No sé cuántos algunas veces, no sé cuáles son los porcentajes, ya se descubrirá en el futuro. Baluarte ardiente. El pelaje intensamente caliente del usuario lo protege de ataques y también quema a cualquier atacante que haga contacto directo con él. Movimiento de tipo fuego, ¿vale? Movimiento de estado de tipo fuego, es una protección que quema con movimientos de contacto. Hermanos, es como, pues eso, como un Speaky Shield, como una barrera espinosa que hacía daño, pero este quema. Quemar es muy bestia, chicos. El movimiento de Toxapex, el búnker, ese envenenaba. Pues este es igual, pero quema. Y es exclusivo, creo, de Entei. Así que, ojito Entei. Ojito el Entei Parados, que tiene cosas. Tronido. Este movimiento permite al usuario atacar primero con una descarga eléctrica. Este movimiento falla si el objetivo no está preparado para un ataque. Ok. Ok. Puede que el disparo eléctrico no fuera del Raikou Paradox, que sea este, el tronido, y que el disparo eléctrico sea de Duraludon. Es muy posible, ¿vale? Porque recuerdo que en el trailer salía haciendo un ataque tipo eléctrico bastante poderoso. Puede que fuera este. O el Duraludon puede estar roto con estadísticas de pseudo legendario, chaval. Madre mía. Y tronido puede que sea del Raikou Paradox, que es una especie de Sucker Punch, una especie de golpe bajo, pero de tipo eléctrico. Y especial, además. Especial, ¿vale? Especial de tipo eléctrico. 70 de potencia. Ni tan mal. Poderoso corte. El usuario empuña una luz que ha acumulado encima de su cabeza para atravesar al objetivo. Este movimiento impacta incluso si el objetivo se protege. Si el objetivo se protege. Tipo roca físico, 95 de potencia. Esto 100% tiene que ser del Paradox Terrakion. Casi seguro. Poderoso corte. ¡Buah! ¡Buah! Y atraviesa Protex. Qué pereza lo de atravesar Protect, que si el Urshifu, que si el poderoso corte, madre mía, terrible. Cortador de taquiones, tipo acero, chicos. El usuario ataca lanzando hojas de partículas al objetivo dos veces seguidas. Este ataque no falla nunca. Y bueno, pues si lo queréis ver, es acojonante. Acero especial, bueno, 100 de precisión, se han equivocado aquí. Este es de Cobalion Paradox, no hay más. O sea, estoy casi seguro de que están ordenados para según los Pokémon, casi seguro. Prensa dura. El objetivo es aplastado con un brazo, una garra o algo similar para infligir daño. Cuanto más vida le queda al objetivo, mayor será el poder del movimiento. En este caso es físico, de 100 de precisión y no se sabe todavía la potencia que tendrá. Habrá que verlo en un futuro. Alegría del dragón. Ojito a la broma, ¿eh? El usuario eleva la moral de sus aliados con un grito dracónico para que sus futuros ataques tengan mayores probabilidades de desatar golpes críticos. Esto despierta más a los tipo dragón. ¿Será de Diplin? Puede que sí. Puede que sea también, bueno, de Hydrapel. De estado, 100 de precisión, potencia de los movimientos de tipo dragón. Sí, creo que este es el movimiento que hay que utilizar para evolucionar a Diplin, de hecho, en Hydrapel, ¿eh? Creo que es este. Creo que es este. Bueno, un movimiento sin más, ¿no? Este no cambiará el meta. Voz seductora. El usuario ataca con el objetivo, al objetivo usando una voz angelical. Esto también confunde al objetivo si sus estadísticas han aumentado durante ese turno. Vale, movimiento de tipo hada. 80 de potencia, 100 de precisión y voz seductora. O sea, si te has busteado en ese turno, te confunde. Lo cual es nice, porque da más hacks al juego. Como no teníamos suficiente hecho, Cas, me cago en San Pito Pato. Llamada de temperamento. Impulsado por la desesperación, el usuario ataca al objetivo. El poder de este movimiento se duplica si el movimiento anterior falló. Exactamente igual que pataleta, chicos. Igual que pataleta, el movimiento de tipo tierra, pero de fuego y físico. O sea que 150 de potencia si has fallado un movimiento anterior. Cuidado con eso. Y cuidado con las combinaciones. ¡Golpe de supercélula! ¿Este crossover con Dragon Ball qué es? El usuario electrifica su cuerpo y cae sobre el objetivo para infligir daño. Si este movimiento falla, el usuario sufre daño. O sea, como un patada salto alta de tipo eléctrico, físico, 100 de potencia, 95 de precisión. Bueno, falla poco, ¿eh? Falla bastante poco, la verdad. Ruido psíquico. El usuario ataca el objetivo con ondas sonoras desagradables. Durante dos turnos, el objetivo no puede recuperar vida mediante movimientos, habilidades u objetos. Ok. Bueno, es un ataque curioso, la verdad. Esto sí que me ha sorprendido. Especial, 75 de potencia, psíquico. Bueno, ok. Me sirve. Ventaja, chicos. El usuario reacciona al movimiento del objetivo y golpea con la palma de la mano, haciendo que el objetivo se estremezca. O sea, como un fake out. Este movimiento falla si el objetivo no está preparando un movimiento prioritario.
Bueno, este movimiento no, es muy de nicho, ¿eh? Muy de nicho. Tipo lucha, 65 en letra. Bueno, es muy de nicho, chicos, este movimiento. Porque es que no se usan tantos movimientos prioritarios predecibles, yo creo. O igual sí, no lo sé. Si lo aprende el Iron Hands, el Ferropalmas, se verá casi seguro, yo creo. Cadena maligna, último movimiento. El usuario vierte toxinas en el objetivo, envolviéndolo en una cadena tóxica y corrosiva. Esto también puede dejar al objetivo gravemente envenenado. Y este movimiento obviamente es de Dokutaro, de veneno especial, 100 de potencia. Pedazo de ataque, chicos, pedazo de ataque. Y este es de Dokutaro sin más. Y obviamente, si deja gravemente envenenado, también deja confundido. Así que, cuidado. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro ataque favorito, cuál os ha gustado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.